Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy domingo, prácticamente el primer domingo de octubre, y que estamos además disfrutando de ese veranillo de San Miguel, porque madre mía, qué calor está haciendo para estas fechas, por lo menos en el norte. Estamos rozando casi los 30 grados, cosa que no suele ser muy habitual, pero hay que aprovecharlos, que el inviernito y todo ese tipo de cosas, el otoño ya está encima, pero el mal tiempo, el cambio horario y todas esas cosas nos van a dar sensación de invierno y de otras cosas muy rápidamente. Hoy vamos a hablar, pues, de lo que ha pasado esta semana desde el punto de vista económico. Es decir, hemos tenido una sesión de investidura en la que el candidato oficial designado por Su Majestad el Rey, Felipe VI, se ha presentado ante los españoles y en la Cámara Baja de las Cortes Españolas, en el Congreso, para sacar a la luz su programa de gobierno en el caso de que fuera elegido presidente del gobierno. En su primera votación, Alberto Núñez Feijóo no ha salido elegido presidente, pero sí ha dado lugar con su comparecencia a dos cosas. En primer lugar, que hay poca honestidad política en ese Parlamento por parte de ciertos grupos, porque lo sucedido es increíble. El hecho de que Pedro Sánchez, el líder del segundo partido de la oposición y presidente en funciones, no se haya dignado a contestarle, dice mucho desde el punto de vista de respeto institucional. Pero dice mucho también de lo que puede ser un próximo gobierno liderado con Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que tiene 24 partidos o ne necesita 24 partidos para ser elegido presidente de gobierno. Cosa que pensamos que podría suceder antes del día 12 de octubre, que es la fiesta de la Hispanidad, en donde suponemos que Pedro Sánchez quiera ser presidente de gobierno. Aunque teniendo en cuenta los lares de Cataluña, puede darse el caso de que haya sorpresas. Pero hoy nosotros vamos a hacer un repaso a cuáles han sido las medidas económicas que ha planteado Alberto Núñez Feijóo y vamos a analizarlas también con respecto a la actual situación económica, porque hay datos económicos que están empezando a asustar. Durante el mes de julio y agosto del presente año, la inversión extranjera en España ha caído entre un 94 y un 96%. El Banco de España está diciendo que se han gestionado mal los fondos europeos y que hay desconfianza en el modo de gestionar de Nadia Calviño. Por otra parte, se habla de que en una nueva ley de vivienda, pues, se van a poner topes a la subida de precios de alquileres y otras cuestiones relacionadas con la vivienda. Con esta perspectiva, pues lo mejor es analizar cuál es el programa del candidato todavía, o sea, en el momento que estamos grabando. O sea, el próximo viernes se va a producir una segunda votación. Recordar que nosotros grabamos los miércoles y sospechamos que, salvo que ocurra algo muy extraño, pues Alberto Núñez Feijóo saldrá nuevamente derrotado en el Congreso de los Diputados, aunque haya ganado las elecciones. De todas maneras, para analizar un poco el programa económico del Partido Popular que nos ha presentado en esta sesión de investidura, o sea, vamos a hacer que nuestro subdirector, Miguel Ángel Paniagua, nos pueda dar el editorial del programa. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, buenos días a Eugenio, gracias a todos los contertulios y a toda la audiencia. Hoy no he preparado editorial porque prefiero que hablemos un poco de todo el programa y lo vayamos detallando punto por punto. Si queréis, lo que puedo hacer es contaros un poco mis impresiones de estos días, de los debates en Sí, el porque Congreso. tú has estado ahí, además, en una posición privilegiada dentro del hemiciclo, y la verdad, se han visto cosas absolutamente increíbles, ¿no? Desde el punto de vista de la cortesía parlamentaria, desde el respeto a las instituciones, desde el respeto incluso a los ciudadanos que han votado, ¿no? Sí. Bueno, brevemente os cuento mis impresiones. En principio os diré que yo salgo bastante satisfecho
Creo que han sido unas jornadas de investidura que muy positivas para el Partido Popular y yo creo que muy positivas también para España. Por un lado, porque yo creo que le hemos puesto muchísimo más difícil, aunque no se consiga este viernes la investidura, yo creo que se lo hemos puesto muchísimo más difícil a Pedro Sánchez. Le va a costar mucho más, le va a costar mucho más porque hemos puesto a las claras todas aquellas cosas que se supone que no debería hacer un candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Si estás pensando en España y estás pensando en un proyecto para el país, en vez de en un proyecto personal, como es el caso de Sánchez. Después me ha alegrado mucho que le hemos dicho a Bildu algunas cosas que yo personalmente creo que además muchos militantes y simpatizantes del Partido Socialista también les gustaría decirles a Bildu, pero no pueden decirlo, porque ahora, como están pactando con ellos en un montón de sitios, pues no pueden meterse con ellos. Yo estoy seguro que muchísimos militantes afiliados, incluso ¿Me Carlos Fernández. permites una cosa en ese aspecto por dar un detalle? Por dar un detalle, en ese banco socialista ha habido diputados socialistas que hoy han estado criticando o sea, que han estado criticando a Alberto Núñez Feijóo, que han llevado encima suyo cajas de compañeros asesinados. Con lo cual, que pactan con Bildu, eso quiere decir la honestidad política, la moral y la ética y la decencia que tienen, ¿no? Sí. Ya te digo, pero yo creo que a muchos les gustaría poder decir las cosas que hoy ha dicho el presidente Feijóo, el candidato Feijóo, que a mí, a Bildu, y que a mí me han encantado. También, otra cosa que me ha gustado especialmente es un poco la realidad o la verdad con la que ha hablado con el PNV. Le ha puesto, bueno, hasta el punto de que Aitor Esteban estaba realmente enfadado. Pero no ha sido tanto porque les haya contestado de forma conjunta a Bildu y al PNV, sino porque le ha dicho a las claras las cosas que piensa Alberto Núñez Feijóo del PNV y de lo que están haciendo y de las consecuencias que puede tener para ellos en las próximas elecciones vascas el año que viene. Después tenemos un Partido Socialista que, en vez de tomarse la investidura de una forma normal, decente, educada incluso, pues sacó a Óscar Puente, a un Rottweiler, a embarrar el debate, ¿no? En vez de, porque además el presidente Feijóo lo único que había hecho había sido, bueno, poner sobre la mesa qué cosas no, por las que no podemos pasar, que es el tema de la amnistía y de la autodeterminación, y después qué propuestas tenía para este país para los próximos años. No me parece que el discurso de Alberto Núñez Feijóo fuera para tener esa respuesta por parte del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista, yo lo llevo viendo desde hace unos años, cada vez que el Partido Popular intenta acercarse al Partido Socialista o intenta generar un pacto o generar acuerdos o generar concordia, el Partido Socialista siempre responde de una manera bastante violenta. Porque para ellos, yo es que estoy seguro que ellos necesitan esa crispación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Necesitan eso para sobrevivir. Y por eso nunca va a ser posible un acuerdo con ellos. Por lo menos mientras esté Sánchez o mientras el Partido Socialista sea un partido sanchista, que es así, que además lo reconoció la propia portavoz del Partido Socialista hace poco, llamando sanchismo a su partido. O sea que eso lo podemos ya utilizar. De forma clara. Y esas son un poco las cosas más importantes que yo creo que han pasado en este debate, del que ya os digo que es algo muy, muy contento. Yo creo que ha pasado otra cosa mucho más grave, que es que Pedro Sánchez ha faltado respeto a los ciudadanos que han votado, no solamente a él, sino a todos los partidos políticos, a los 350 diputados, perdón, y que madre mía, ¿dónde está quedando la democracia española? Santi o Miguel, ¿queréis hablar de esto o pasamos directamente a materia económica? Sí, que quería comentar una cosa. Un poco en la línea de lo que estás diciendo, de lo que decía Miguel Ángel hace un momento. Ha habido un momento que me ha gustado la intervención de Feijóo cuando les dice, pero ¿qué pasa? Que yo no puedo ser progresista como Bildu, por poner un ejemplo, o como el PNV, por poner otro. Entonces, cuando la barrera se pone donde conviene, lo hemos escrito y he hablado todos mucho sobre ello, y es lo que está haciendo el PSOE, pone la barrera de quiénes son los aceptables, quiénes son los dignos de ser escuchados, quiénes se pueden tomar en serio en un debate de investidura y quiénes no. Y se permiten ignorar o maltratar a todos los demás. Por añadirte una cosa y de información que tengo de manera directa,
En el PNV hay un enfado brutal hacia el discurso de Alberto Núñez Feijóo, pero es que dentro del PNV hay un enfado brutal por la actitud de sus políticos por parte del sector económico del PNV, teniendo en cuenta además que las ofertas planteadas por Alberto Núñez Feijóo, o en su caso por el responsable de economía del Partido Popular, como es Juan Bravo Baena, pues eran unas ofertas lógicas, eran unas ofertas que el empresariado vasco pedía y necesitaba. Y la salida de pata de banco del PNV, pues según informes de foros de empresarios que hay en el País Vasco, pues puede generar que quede paralizado su progreso en los próximos 15 o 20 años si no se toman medidas rápidas, ¿no? Así seguro. El País Vasco tiene muchos más problemas de los que admiten ellos. Bueno, ya una tasa demográfica negativa con unas inversiones públicas que ya son el mayor inversor en la comunidad, es decir, se lo están teniendo que comprar ellos mismos, porque está decayendo por todos lados. Pero esa es otra, que el PNV tiene que competir con Bildu en a ver quién es más nacionalista, porque dentro de nada vienen las elecciones, con lo cual era complicado pactar. Que era evidente que conviene más al País Vasco y a todo el mundo que hubiera pactado esta investidura, porque lo que viene no es sano para nadie. También está claro. Espero que Pero quería resaltar. aunque nuestros amigos latinoamericanos no se den cuenta de lo que estamos hablando, imagínense una provincia industrial como puede ser Vizcaya, que tenía Altos Hornos de Vizcaya, Cefa Nitro, Iberdrola, Petronor y otro tipo de empresas. Si uno entra en la provincia de Vizcaya, concretamente en su margen izquierda, proveniendo desde Cantabria, se puede encontrar. No exagero, pero si digo que puede haber 20 kilómetros de pabellones comerciales, o sea, que vienen de una reconversión de la industria vasca, que era una industria pesada, era una de las mayores industrias importantes de España, junto con Cataluña y con Valencia y Asturias, que por otro lado Asturias está desconectada de la industria hace muchos años. Resulta que el panorama en el País Vasco puede ser desolador, porque aquello era, vamos a decir, el nervio industrial, no solamente de la provincia de Vizcaya, sino también del País Vasco, ¿no? Tú, Santiago, ¿quieres comentar algo de esto o pasamos a materia económica? Nada, sí, lo que hemos visto es el reflejo de lo que ha supuesto el sanchismo en cuanto a deterioro de calidad institucional en nuestro país, y el mayor reflejo pues ha sido esta investidura y este tono zafio y vulgar del portavoz que lanzó Sánchez al atril del Congreso. Yo no sé si mucha gente es consciente, pero las intervenciones en el Congreso pues quedan reflejadas en el diario de sesiones y quedan para la posteridad. Y cuando alguien quiera recordar y dentro de 20 años evaluar qué fue aquello del sanchismo, pues podrá recurrir al diario de sesiones del Congreso, revisar esa intervención y se llevará una fiel imagen de lo que ha supuesto estos 4 o 5 años de Pedro Sánchez. Yo siento que es una oportunidad perdida para el país, porque los ciudadanos han podido ver qué clase de gobierno podrían haber tenido en caso de que Alberto Núñez Feijóo hubiera salido pues con la investidura debajo del brazo de esta semana en el Congreso. Y eso es quizás la parte positiva, que pueden hacerse una idea de qué clase de gobierno, de qué clase de programa, de qué clase de medidas podrían haberse encontrado. Y por desgracia, pues vamos a sufrir en nuestros bolsillos y en nuestra calidad institucional, pues un gobierno previsiblemente de Sánchez si no vamos a unas elecciones que puede ser tremendamente dañino para el futuro. Quiero señalar a los televidentes de que nosotros generalmente en este programa no hablamos de política, pero dado la importancia de lo sucedido, dado el hecho del desprecio institucional que se ha producido, empieza a preocuparnos no solamente la situación económica en España, que es absolutamente grave, sino podemos decir la situación política, porque el comportamiento ha sido más de un caudillo por la gracia de Bildu, que en sí mismo, que de un presidente del gobierno, de un candidato del segundo partido de España, que no tiene sentido ni tiene parangón en la historia política de España, ¿no? Por empezar, Miguel Ángel, ¿cuáles son un poco los parámetros que Alberto Núñez Feijóo presentó en este debate de investidura desde el punto de vista económico? Hay que decir que estamos
en un momento delicado, estamos en un momento en el que casi, casi, casi estamos en esta inflación. Los mercados financieros están bastante preocupados también por la situación de España y sobre qué va a pasar, por ejemplo, con las inversiones, teniendo en cuenta que los 2 últimos meses el parón en las inversiones ha hecho que el 94, o sea, que hayan bajado de un 94 al 96%, que países como Estados Unidos y Reino Unido estén prácticamente anulando inversiones y que bancos importantes de Estados Unidos como JP Morgan estén vendiendo parte de sus activos en España. Esto es realmente preocupante, ¿no? Sí, bueno, aquí en España tenemos, podríamos decir, tres datos fundamentales negativos, ¿no? Primero, que todas las instituciones, la AIDEB, lo decía el otro día la presidenta en un foro, ya se prevé una desaceleración clara del crecimiento español. Hay previsiones más bajas para el año que viene. Después se habla incluso de un repunte de la inflación. O sea, una situación muy delicada para muchas empresas y para muchos particulares. Y después la situación que tenemos con un déficit por encima del 4% y con una deuda por encima del 1,5 billón de euros y por encima del 110% de nuestro PIB, ¿no? Esas cosas son las más problemáticas, ¿no? Y eso es en lo que más se centró el presidente Feijóo al hacer las propuestas para esta legislatura, ¿no? De su programa de gobierno. Por una parte, mantener aquellas medidas, incrementarlas, aquellas medidas que pudieran cubrir ese problema que están teniendo las familias de que no llegan a fin de mes, de que los salarios no dan suficiente para poder vivir con una inflación tan alta y tan fuerte y tan continua como llevamos, ¿no? Y aparte de los tipos de interés. En segundo lugar, todas las medidas que propuso económicas era para favorecer el crecimiento y la creación de empleo. Desde la seguridad jurídica, desde apoyo a las inversiones, bajadas fiscales en aspectos concretos para favorecer las inversiones. Es decir, hacer una política económica y fiscal dirigida al crecimiento y al empleo. Y por último, para cubrir este problema que tenemos a nivel estatal, a nivel del Estado, de un déficit muy alto y una deuda muy alta, pues planteó pues una gestión eficaz de los recursos públicos. Un recorte de todos aquellos gastos superfluos, eliminación, no recorte, de todos aquellos gastos superfluos que tiene la administración, una gestión más eficaz de todos los fondos de los que disponemos para conseguir reducir esa deuda que nos hace estar en peligro ante futuras crisis y reducir ese déficit que no podemos sobrevivir con un déficit así muchos años. Aparte que el año que viene ya la Unión Europea, espero, confío en que ya nos obligue a rebajar ese déficit en el que estamos ahora, que es insostenible. Aplica las reglas fiscales, Eso es. ¿no? Miguel, dada la situación económica que atraviesa en este momento España, ¿qué análisis haces del programa económico que presentó ayer, perdón, el pasado martes Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura? Oportuno, muy prudente y un poquito poco preciso en cuanto a acciones concretas, pero la que sí que quedaron muy concretas es la que creo que es fundamental, que también lo habéis mencionado, que es recuperar la tranquilidad y la confianza. Y una gestión en la que se pueda confiar, si eres un inversor, sea extranjero como nacional, que no te van a estar cambiando el marco, ni tirando el dinero, ni administrando con criterios de política partidista en vez de criterios de bienestar económico. Entonces, es que el resto de las políticas, pues como corresponde también a un discurso de este tipo, no fueron especialmente precisas, pero es que es clave. Es aplicar criterios de eficacia en la gestión y restaurar la tranquilidad. Así es. Santiago, vamos a ver, tú que has tenido mucho que ver en la redacción de ese discurso económico de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué nos puedes destacar de las medidas que él planteaba? ¿Cuáles pueden ser un poco, dados los parámetros de la economía que estamos sufriendo ahora, cuáles pueden ser los parámetros más importantes de esas medidas? Bueno, Aparte de la seguridad jurídica y todo este tipo de cosas.
Mis aportaciones son modestas, es decir, que el presidente tiene un equipo que elabora los discursos. Prima Santiago, sí. No, no. Prima Santiago, no modesto. No, sí. No, tiene un equipo muy bueno. Nosotros lo que hacemos es sugerir cosas, proponer cosas y ellos consideran, generalmente, pues consideran muchas de ellas. No es por restar importancia, pero comparto la opinión de que esa parte de recuperación de calidad institucional es muy importante, de seguridad jurídica, de separación de poderes, que hizo hincapié en esa independencia del Poder Judicial. Eso es muy importante, que el marco sea un marco jurídico que, como muy bien ha anticipado Miguel Ángel también, pues la inversión extranjera se resiente y es muy sensible a los cambios o a la incertidumbre y la inseguridad jurídica. A mí me gusta hablar sobre todo de la comparación del primer semestre, ya no solo las trimestrales, sino el primer semestre del 23 con respecto al primer semestre del 22 en cuanto a inversión extranjera y que tengas una caída, porque tenga un rango más amplio de visión, y que tener una caída del 26%, pero es que cuando te bajas a los capítulos, a las ramas sectoriales donde se ha ido la inversión, te asustas, porque se ha ido de la inversión de la industria agroalimentaria, 244 millones que han desaparecido, sectores auxiliares al transporte, la fabricación de maquinaria, de equipo, es que en ese capítulo se han perdido 1.800 millones de euros, es que son cantidades tremendamente importantes. Pero yendo al grano de lo que tú me preguntabas, yo creo que va enfocado a los problemas, al diagnóstico que hizo en su parte intermedia, antes de introducir las medidas, hizo el diagnóstico de cuál es la situación y lo que hizo es plantear las medidas en base a ese diagnóstico. Y hay desde luego unas medidas de apoyo a las familias y a la recuperación de esa renta disponible de las familias, deflactando el IRPF a las rentas hasta 40.000 euros, insistiendo en esa rebaja temporal del IVA a carne, pescado, conservas, etcétera. Es decir, cuestiones que tienen que impactar en la renta familiar y en el mantenimiento de esa financiación del transporte, ¿no? De ese gasto de transporte que se estaba cubriendo por parte del Estado, pero enfocado de manera muy focalizada a las rentas que más lo necesitan y que no sea una medida genérica, en línea de lo que marca AIREF, de lo que marca el Banco de España, de que se focalicen las ayudas en los sectores más vulnerables en un contexto en el que hay que empezar a retirarlas porque vamos a una situación de cumplimiento de reglas fiscales y de recuperación de la ortodoxia fiscal. Él mencionó la inconveniencia de toda la normativa que se ha creado disparada en cuanto a folios y en cuanto a tasas y en cuanto a impuestos en la última legislatura, e incidió mucho en algo que a mí me parece muy importante, y es facilitar la vida a los emprendedores, a los empleadores, a las pymes, tanto a las que ya están como a los emprendedores, en un país en el que necesitamos que tengamos crecimiento y que se nutra y que florezca ese tejido empresarial que se nos ha ido deteriorando. Recordemos que hemos perdido casi 70.000 empresas desde el 2018. Y esa medida que él anunció, que a mí me parece innovadora y que hace novedosa con respecto a lo que teníamos en el programa electoral, de que los pequeños emprendedores no empiecen a pagar impuestos hasta que no tengan ya los dos primeros años de actividad. Es decir, eso es un apoyo estratégico al emprendimiento que me parece muy, muy relevante el reseñarlo. Y como ha dicho muy bien Miguel Ángel, si tenemos que ser rigurosos en el gasto, focalizar las ayudas allí donde se necesitan y pues generar y dirigir ese gasto o esa inversión de dinero donde te puede crear crecimiento, pues ese apoyo fiscal extraordinario que necesitamos porque tenemos necesidad de inversión en este país, lo tenemos con los fondos europeos, con lo que ya tenemos en el bloque de ayudas y en lo que va a venir en la parte del bloque de créditos, pero lo que hay que hacer es gastarlo eficientemente, o mejor dicho, invertirlo eficientemente, y es algo que no se está haciendo y habrá que renegociar o pactar de nuevo con la Unión Europea aquellas cuestiones que pueden agilizar esa llegada de los fondos, como algo que mencionó en el discurso, que es utilicemos las ayudas fiscales, las deducciones fiscales para conseguir que permee rápidamente a las empresas. Eso no se ha hecho en España, y colaboremos de verdad con las comunidades autónomas para que los fondos se inviertan en aquellas cuestiones que realmente tengan impacto. Las comunidades autónomas son las que mejor conocen la realidad de sus territorios, las cadenas de valor industriales que hay y cómo potenciar y cómo retener también población en el medio rural, que es algo también muy importante en la lucha contra la despoblación. Y si no se las tiene en cuenta su opinión y se elabora todo desde la visión estatal sin bajar y sin incorporar todas las sugerencias que me consta que ha habido por parte de las comunidades autónomas, es muy difícil que puedan tener el impacto que realmente tienen que tener, y es de verdad la palanca de impulso económico que vamos a tener en los próximos principalmente 2-3 años. Es decir, que esto va a haber que organizarlo muy rápido, lo mal que se ha hecho hasta ahora ponerlo a funcionar y asumir, como tú muy bien comentabas también, Eugenio,
cuando hacía referencia a Calviño, es decir, vamos a tener los 84.000 millones de préstamos sin capacidad administrativa para poder absorberlos. Y eso se lo ha afeado la comisión, concretamente el comisario Gentiloni, a Nadia Calviño, se lo ha advertido. Hagan ustedes lo que tengan que hacer para que administrativamente sean eficientes, porque es que tienen fondos estructurales, el bloque de ayudas que no terminan de gestionar y en breve dispondrán del bloque de préstamos. Y hay que absorber todo eso y en un corto espacio de tiempo. Y no me enrollo más, ahora podemos seguir hablando y comentando cosas. Sí, Miguel Ángel, aunque la ministra de Trabajo habla de cohetes, que yo sepa, en España el cohete que se lanzó fue en la película Bienvenido, Mr. Marshall, que nosotros éramos bebés. Pero de alguna forma el hecho de que en la sociedad española 14 millones de nóminas sean del sector público y 16 del sector privado, eso o sea, no da la sensación de que en España ya no hay tejido productivo, de que prácticamente más del 50% de lo que genera la economía depende del sector público desde el punto de vista de empleo público y demás. Esto no es negativo para la economía, y particularmente teniendo en cuenta de que, según la ministra de Trabajo, pues se va a agravar el tema de las grandes fortunas y se van a poner, por lo que deducimos, importantes trabas a la inversión, ¿no? Sí, bueno, es que la mayor parte del empleo público no es productivo. Hay una parte que tenemos que tener. No digo que porque sea improductivo no quiero decir que no haya que tenerlo, sino porque es todo lo que soportan nuestros servicios sociales, nuestra asistencia sanitaria, nuestra educación, nuestra discapacidad, nuestra dependencia. Todas esas cosas tienen que estar, pero la mayor parte no. Me refiero a que no sea productivo, que no genera más riqueza. Solamente la mayor parte cubre servicios. Hay una parte muy pequeña que es productiva, ¿no? Entonces, la inversión más importante del Estado en un país sea estatal, pues dice mucho o dice muchas cosas negativas sobre el futuro del país, ¿no? La mayor parte del crecimiento del empleo de estos años ha sido empleo público. Yo creo que de las tres cuartas partes, me parece, del crecimiento del empleo, lo cual es un poco dramático, teniendo en cuenta cómo están las administraciones públicas. Porque es que si me dijeras, bueno, hemos crecido en empleo público, pero están todas funcionando fenomenal, pero es que no tenemos más que quejas de atención a todos los niveles, la sanidad, desde el servicio de empleo, desde cualquier administración pública. O sea que no se está haciendo bien, por mucho que se estén creando muchos puestos, no se está haciendo bien y no se está gestionando bien. Se me ha olvidado la pregunta que me habías hecho. Eugenio. No, te decía que con 14, o sea, con 14 millones de Ah, sí, con personas los. cobrando Sí, nómina. el trabajo. El trabajo. Después tenemos muchísimas dudas sobre muchos contratos. Hay muchísimo contrato precario. Mucho crecimiento del empleo está siendo con fijos discontinuos, que son contratos temporales realmente, porque es un contrato que trabajas a lo mejor un mes al año, o 2 meses al año, o 3 meses, o 15 días al año, o 4 meses al año. Son contratos realmente temporales, aunque ahora se llaman fijos discontinuos. Y después está habiendo un crecimiento muy importante de contrato precario, de contrato por horas, porque los costes de la seguridad social, todos los impedimentos y toda la subida de impuestos que ha planteado el gobierno, pues están forzando a muchas empresas y a muchos trabajadores a tener este tipo de contratos precarios. Y es gente que no llega a fin de mes y que no puede mantener a su familia. Tenemos unos precios desbocados de los alquileres, más todo lo demás, con una inflación que llevamos ya 2 años, más de 2 años, 2 años y pico, que nos está castigando. Y es una situación muy, muy, muy complicada. No estamos cumpliendo con las expectativas o con los objetivos que debíamos cumplir en el mercado de trabajo. Somos los últimos de Europa, los que más paro tienen, más paro juvenil, el segundo con más paro femenino. Es decir, los datos del mercado de trabajo son realmente preocupantes. Miguel, de alguna forma, dada la política que llevó hasta ahora el gobierno, pues uno de los aspectos importantes para un país es la seguridad jurídica. Eso ya ha provocado de alguna forma que Ferrovial se haya marchado a Holanda como sede social, aunque continúe trabajando en España. ¿Se prevé que salgan en cola las empresas multinacionales?
Lo Por digo ejemplo, porque precisamente en el pasado miércoles en la Junta de Telefónica se mostró también una gran preocupación por el hecho de la presencia de ese inversor saudí, de ese fondo saudí, que ha cogido el 9% de Telefónica. De alguna manera todavía no ha habido una comunicación oficial de esa presencia a la empresa, con lo cual eso puede indicar que incluso empresas estratégicas españolas pueden estar en riesgo, ¿no? de riesgo relativo, porque estamos hablando de participaciones que, por muy grandes que sean, no son de control. Ahí sí que hay empresas en España que no de esas estratégicas en las que existen medios para evitar este tipo de sustos. Que efectivamente se legisla muy mal últimamente en España y por eso se ha abierto la puerta a lo que ha pasado Telefónica. Sí, que hay inseguridad jurídica, claramente, como se ha visto con todos los temas energéticos, renovables, etcétera, y ahí seguimos pagando patos. Y eso en cuanto a empresas, dices, pero el tema laboral, lo que estamos diciendo también, una reforma laboral, reforma de la reforma, que este mismo fin de semana pasado nos echaba la bronca el ministro griego diciendo que tendría que tomar apuntes España de lo que ha hecho Grecia para pasar de un paro mucho mayor que el nuestro a uno ligeramente menor. Dice, vale, no están mucho mejor que nosotros, no, pero es que están mucho peor. Y no han hecho unas medidas radicalmente salvajes, yo qué sé, draconianas contra los derechos de los trabajadores, pero es que si no nos gusta el ejemplo griego, tenemos el portugués, que ya es más sangrante porque lo aplica un gobierno de izquierdas. Y a pesar de todo, lo que ahí llaman izquierdas es una izquierda de verdad, no un populismo, con lo cual legislan con cabeza. Puede uno estar más o menos de acuerdo con los detalles, porque para eso están los gustos y las ideologías, pero legislan con cabeza. Y ahí también han conseguido ganarnos en casi todo. No ya en paro, es que en crecimiento de productividad, que es lo que determina ese crecimiento futuro de las empresas y de los salarios, pues nosotros estamos estancados y cuesta abajo. Portugal De creciendo. alguna La idea de que no se puede es más falsa que chadrede. vamos a ver, Santiago, de alguna manera, uno de los importantes elementos de productividad desde un determinado punto de vista, de ingreso económico y de fortaleza es el hecho de la exportación. España ha tenido fuerza en el sector agroalimentario, que todavía tiene. En el sector, por ejemplo, del aceite de oliva, pero las producciones en estos campos se están reduciendo. Otro de los campos importantes es el sector del automóvil, que está entrando, probablemente puede ser que entre en crisis, porque uno de los países importantes en el automóvil también lo está entrando, como es Alemania. ¿Cómo puede estar y cómo va a estar España en el capítulo de las exportaciones de cara a futuro? ¿Y cuáles eran un poco los planes y ayudas del Partido Popular al hecho de exportar y que los productos españoles estén en todos los mercados? No me refiero solo al mercado agroalimentario, sino al mercado en general, ¿no? Bueno, es complejo, es complejo. Las exportaciones desde luego, han sostenido desde la última parte del año pasado y el primer semestre de este año, pues el tirón del crecimiento junto con el turismo, pero vamos, son las dos bases principales que han fomentado, que han sostenido la economía española y que han permitido que pueda crecer a unas tasas importantes en esta última parte pues del año, ¿no? En este primer semestre del año. Pero lo que sí que es cierto es que el contexto es complicado. ¿Por qué? Primero, porque nuestros principales clientes, por decirlo así, pues son nuestros vecinos de la Europa del euro, principalmente, además del Reino Unido. Y en la situación de estancamiento económico, si no de recesión, en la que se puede ver alguno de ellos, pues desde luego dificulta, y ya se está notando, esa colocación de nuestras exportaciones, a pesar de que el comportamiento que han tenido los costes energéticos pues ha favorecido un poquito esa competitividad de nuestras Perdona, pero se exportaciones. habla de que en un futuro hay previsiones del petróleo en 150 euros el barril. No, o sea, el petróleo es ya. El problema es, ahora voy, por eso he dicho energético y no, o eléctrico, tenía que haber dicho mejor y no haber tocado. Y ahora hablo de la parte de carburantes. Entonces, ese componente energético que influye sobre todo en la parte de industria, pues nos ha venido bien, pero todo eso se va a complicar también. Y ahí es donde voy a lo que tú muy bien anticipabas, Eugenio. O sea, los costes del sector agroalimentario se han incrementado muchísimo, fertilizantes, electricidad, la parte del gasoil, etcétera, o sea, todo, el coste laboral, por Fíjate supuesto. hasta qué punto, y voy a seguir con el aceite de oliva. El año pasado hubo 1.100.000, o sea, 1.100.000 kilos
de producción del aceite de oliva y este año, por culpa de la sequía, por el tema de los costes, por las dificultades que se ha generado, simplemente 650.000. Eso está disparando el aceite de oliva de una forma impresionante. O sea que tienes que ir con la visa oro al supermercado porque si no, pagar el aceite de oliva es tremendo, pero es que va a seguir, esa rueda va a seguir, ¿no? Esa rueda se va a seguir alimentando porque todavía no se han trasladado. En el caso del aceite de oliva es muy particular, pero en general del sector agroalimentario, mucha parte de los costes de la cadena de valor no se han terminado de trasladar en algunos productos al consumidor y se va a ir viendo. Es decir, no podemos esperar que se vayan a reducir los costes o de los precios del sector agroalimentario y esto influye evidentemente también en nuestra parte exportadora. La industria de la automoción, como muy bien comentabas, pues somos uno de los grandes productores europeos y somos el octavo, si yo no recuerdo mal, a escala mundial. Es decir, la industria automovilística es tremendamente importante para nuestro país y la incertidumbre que también hay sobre la transformación y la transición energética de la movilidad a nivel europeo y también en España, pues complica muchísimo la situación del sector. Tenemos que añadir la parte de los semiconductores, que tenemos un problema también con los semiconductores, que son muy importantes para la automoción. Y la industria de los semiconductores, para la que hay 12.000 millones en un PERTE, que es el PERTE chip, y que solo se ha movilizado el 0,48% a día de hoy, por más anuncios que veamos, lo realmente resuelto es el 0,48 de esos 12.250 millones. Nos anuncia continuamente Calviño una convocatoria que va a salir en octubre. Bueno, pues cuando salga ya hablaremos de ella y cuando se resuelva hablaremos de ella. Pero esa es la realidad, que sigue pasando el tiempo y sin embargo Alemania, Polonia, Italia, o sea, se están poniendo las pilas en todo este aspecto y cuando queramos llegar nosotros vamos a tener graves dificultades. Con lo cual, dos sectores importantísimos, cada uno con su singularidad, se van a encontrar con una complicación importante a la hora de lograr que las exportaciones pues sigan tirando de la economía española, con lo cual incertidumbre, Eugenio, mucha incertidumbre. Y Miguel Ángel en el sector. Sí, espera, Sí. un apunte, porque es que esta semana además lo decía el presidente Feijóo, porque habló bastante del tema industrial. Es que, y ligando un poco con el tema de empleo que me preguntabas, es que los empleos industriales han caído en más de 90.000 personas. Hay 90.000 empleos menos en el sector industrial. La industria ha perdido peso en nuestro PIB en estos últimos años, desde que gobierna Sánchez, y la Unión Europea tiene justo lo contrario, un objetivo de conseguir un 20% del PIB que sea sector industrial, y nosotros, en vez de avanzar hacia ese porcentaje, lo que estamos es retrocediendo. Y aquí tenemos que hacer algo, una política industrial potente, porque debemos recuperar nuestra industria. La industria es una garantía de estabilidad en el empleo y de futuro, y debemos trabajar sobre ella, y el presidente Feijóo tenía intención de hacerlo. Miguel, por comentarlo, tú perteneces a una región o una comunidad autónoma que era tremendamente potente desde el punto de vista industrial. Había zonas con una tecnología tremenda desde el punto de vista del sector del automóvil, incluso se trabajaba y se trabaja para cosas que son tan importantes y tan tecnológicas en el sector del automóvil como era la Fórmula 1. Y resulta que lleva 4 años de gobierno el Partido Socialista conjuntamente con Bildu y con Geroa Bai, y resulta que Navarra se ha convertido en la segunda región española con mayor deslocalización. ¿Esto es una muestra de lo que puede pasar en España de cara a futuro? Por un lado, sí, por supuesto, porque es una política, lo que decíamos hace un momento, no es una política industrial seria, no es una prioridad. Aquí estamos hablando de subir las prestaciones o subir el salario interprofesional, que evidentemente tienen su importancia, pero eso tiene que sostenerse en una actividad económica y esa es la que nos está prestando atención. En Navarra lo que ha pasado no viene de los últimos 4 años. Recordemos que antes de estos 4 teníamos a los nacionalistas, supuestamente pilotados por un consejero del PNV, que ahora mismo está en juicios y seguirá estándolos por los temas de Davalor, es decir, también con unos criterios muy discutibles. Implantar una política desde fiscal económica, la contraria a la que tienen en el País Vasco. Pero repito, es que incluso de antes de ellos ya estábamos viendo dos tipos de deslocalización. Primero, las firmas navarras, pues en cuanto crecían, vendían y se convirtieron en filiales de grandes grupos. Todas las que no eran PYME estricta acabaron siendo parte de un grupo más grande, y eso significa que el centro de decisión se fue. Y eso tiene la consecuencia de que ahora compites por inversiones con todas las filiales del grupo.
si mañana es más rentable invertir en Europa del Este o en África del Norte, pues el dinero no viene aquí. Por eso decíamos, las multinacionales pueden cambiar de sede, irse no se van, pero dejan de invertir. Dejan de invertir. Dejar inerte la fábrica y se acabó. Algo de eso ha pasado. Algo de eso decía que algo de eso está pasando también en Navarra con el sector del automóvil, ¿no? Sí, exactamente, decía que Volkswagen acaba de anunciar un recorte de 400, ¿cómo se dice? Bueno, puestos de trabajo, precisamente por disminución de demanda a veces. Y es lógico, ¿dónde lo vas a recortar? Pues donde no es prioritario. ¿Dónde no es prioritario? Entre otras cosas, donde no sabes lo que va a pasar con las normas mañana, si va a haber un gobierno interesado en que en vez de decidir con criterio económico, decidas con criterio político dónde inviertes, al final te conviertes en territorio hostil para quien quiere hacer negocio. Eso es lo que le ha ido pasando a Navarra. Se ha ido deslocalizando la toma de decisiones por un lado y por otro lado no ha habido una política industrial medio seria desde hace bastante más de 8 años, pero desde luego en los últimos 8 años ha sido tóxica. Miguel Ángel, por hablar del sector financiero, que parece que de alguna forma quiere dejarle quitarse de la mano del gobierno y parece que no va a intervenir en temas de compra de deuda pública. Por otra parte, con esto que está pasando en la sociedad española de que no hay política industrial, de que no hay seguridad jurídica y demás. ¿Podríamos decir que el sector financiero español se puede resentir de cara a futuro, teniendo en cuenta las medidas que quiere adoptar el gobierno? Porque Sí. últimamente ya se habla de impuestos a grandes fortunas. Poco faltará para que a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o otros organismos, al pequeño inversor, incluso que esté en bolsa o algún tipo de este tipo de negocios de financiación y financieros, le coloquen algún otro impuesto que se les ocurra, ¿no? Sí. Bueno, en principio los bancos, la subida de tipos de interés que está ocurriendo desde hace un año y pico, le viene bien. La situación esa que estábamos con tipos cero, al negocio financiero es muy, muy complicado, ¿no? Para ellos, porque tienen unos márgenes muy, muy, muy pequeños, tienen unos márgenes muy pequeños. Esto les viene bien, pero por otra parte, un exceso de subida de los tipos de interés que está provocando recesión en algunos países europeos y reducción del crecimiento y con previsión de que se siga reduciendo en los próximos meses y el año que viene, pues a ellos les ponen problemas, a los bancos les ponen problemas. De hecho, hoy he visto una noticia que se llama Quintero Sabadell había vendido una cartera de activos a un fondo, activos dudosos, supongo, para intentar que no crezca su cuota de La impagado. morosidad. Exacto, su morosidad. O sea que empezamos a ver que los bancos están preocupados por la morosidad. Eso significa que si empiezan a estar preocupados es porque saben, tienen previsiones de crecimiento de la morosidad en los próximos meses o en el próximo año. Y eso es muy, muy preocupante. Eso es muy preocupante para el sector financiero y para el resto de la economía. Estamos viendo que se está restringiendo el crédito. Lógicamente, cuando suben los tipos de interés, se restringe el crédito, sí o sí, porque la demanda baja, pero es que también la oferta está restringiéndose. Ante una situación de recesión o de menos crecimiento, ante una situación de posibilidad de que crezca la morosidad, los bancos están cubriéndose más las espaldas, intentando ajustar más las concesiones de crédito y eso hace que haya menos dinero en el mercado para crecer, para hacer inversiones, etcétera, etcétera. Santiago, de alguna manera, mucha gente piensa que si la Unión Europea interviene, alguna de las burradas que hemos visto que el gobierno ha cometido, que puede cometer en el futuro, teniendo en cuenta el ejemplo que tenemos de años atrás, se pueden salvar. Yo no lo veo así. ¿Tú qué opinas? O sea, burradas pocas. Sí. El contexto en el que estamos de la Unión Europea, que es el de retorno, como os decía antes, a la ortodoxia fiscal y la recuperación de las reglas fiscales, aunque sean un poco ad hoc para cada país y con una senda específica para cada país, esa flexibilidad que se va a tener en ese aspecto, lo que va a obligar también es a que sean muy rigurosos o que seamos todos muy cumplidores y corresponsables fiscalmente de la situación de cada uno de los países. Con lo cual, yo creo que experimentos
En el contexto, poco. Y menos, como habéis comentado, es decir, con una situación de, pues, de estanflación en Europa y, como muy bien apuntaba Miguel Ángel, aunque la morosidad está controlada, pero el sector, y que el sector financiero, que es tan importante para la transmisión de la política monetaria, se encuentra con una situación solvente y que de posiciones de liquidez cómodas, pero evidentemente ha frenado la concesión de crédito, ha endurecido por evaluación de riesgos simplemente. Si el contexto económico empeora, tú eres más riguroso y eres más prudente a la hora de conceder los riesgos porque valoran muchas más cuestiones. Es decir, vamos a tener poco margen para poder salirnos y para poder ir a hacer incrementos de gasto como hemos tenido en los últimos años. Y las advertencias además son muy claras, tanto del Banco de España como del AIREF. Oigan ustedes, tengan cuidado con la consolidación de gasto estructural porque están teniendo en cuenta para financiarlo unos ingresos que son coyunturales y la brecha y el problema que pueden generar en el déficit y posteriormente la deuda, que es al fin y al cabo la gran vulnerabilidad que tenemos, pues es muy importante. Con lo cual, experimentos, Eugenio, yo creo que, y excentricidades, pocas, pocas. ¿No crees, Miguel, que le harán caso el gobierno de Pedro Sánchez a Europa? Porque algunas pifias ya están pasando ahora en el sentido de que Pedro Sánchez pasa de Europa, como puede ser el ejemplo del tema de los peajes, que ahora, después de haberlo prometido, haberse comprometido para recibir dinero, resulta que ahora está eliminando, o sea, quiere eliminar su aplicación y demás. Desde ese punto de vista, ¿también nos podemos fiar de que se haga caso a Europa o que de don Pedro Sánchez vaya a su bola? Vamos a ver, por un lado, lo que ha estado haciendo hasta ahora, se supone que estábamos en los plazos en que, como hemos dicho, hay una primera fase en la que se ha dado dinero. Ahora entramos en la fase en la que todo lo que entra nuevo es préstamo. Pero todo lo que se ha dado o se va a dar viene con un acuerdo, viene con unos objetivos asociados. Se tienen que hacer una serie de reformas, se tiene que hacer, oye, lograr una serie de indicadores y se tienen que demostrar. Y no se está haciendo. Entonces ya hubo su discusión sobre el desembolso último. Cuando lleguemos a los siguientes, ahí es donde puede realmente apretar Europa. Dice, si no estoy de acuerdo con cómo lo estás gestionando, no te doy más. Y eso rompería completamente la capacidad presupuestaria del gobierno español tal como está. Miguel Ángel, España cuenta con 13 comunidades autónomas del Partido Popular, desde distintos puntos de España y demás. ¿Tú crees que eso puede frenar desde algún aspecto la mala situación económica? Porque, a ver, aunque el gobierno haga una serie de medidas, las comunidades autónomas van a hacer otras. Entonces, ¿eso de alguna forma puede servir de freno para las excentricidades de Pedro Sánchez? Bueno, puede servir de freno en parte, pero en otra parte no. Ahí, vamos a ver, las comunidades autónomas necesitan que el Estado, la La Administración financiación Central, autonómica. sea fuerte, aparte de que tengan una buena financiación autonómica, que sea fuerte, que tome medidas claras, porque la mayoría de las reglas que aprobamos en el Congreso después son de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Y si una norma, como por ejemplo la subida de las cotizaciones sociales, pues lógicamente le afecta a las empresas de tu comunidad autónoma. Tú puedes tomar otras medidas, pero al final hay partes muy importantes de los costes o de la tramitación de expedientes, etcétera, que tienen que ver con normas nacionales, ¿no? Y eso es un problema. Y eso son las cosas que tenemos que solucionar desde la Administración General del Estado y desde el Congreso y desde las Cortes Generales, ¿no? Eso es, por eso necesitábamos un cambio de gobierno. Es que es lo mejor para España, para estos próximos años. Estamos en una situación delicada, lo hemos visto muchas veces, estamos en riesgo ante una nueva posible crisis. No vamos a seguir creciendo, estamos cada vez con unas previsiones de crecimiento mucho más bajas, tenemos un mercado laboral el peor de Europa, estamos en una situación delicada, necesitamos tomar medidas positivas, que generen crecimiento, estabilidad, confianza, que lo hablaba antes Miguel y Santiago, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario. Y hoy, esta semana, hemos visto que había un proyecto para conseguir todos esos objetivos que necesita este país. Y en el otro lado solo hemos visto bronca y bronca, nada más. No hemos visto nada. Macarrismo, hemos visto Sabemos los macarrismo político. macarrismo político Pues y ya amigos y amigas, los resultados ya sabemos lo que son. pues amigos y amigas de Café de Economía, generalmente no solemos hablar
de política en este programa, nos dedicamos a la economía pura, pero después de lo sucedido hay que tocar un poco la política, porque lo que vemos es preocupante, porque según vaya la política va la economía, y si se tuerce el brazo de la libertad, se tuerce el brazo de la seguridad jurídica y se tuerce el brazo de la productividad, un país se va al carajo, y es lo que menos queremos para nuestra España. Gracias por todo y hasta la semana que viene.